Saludos, gente. Nuevo vídeo, Surfcasting Pallico. Aquí estamos otra vez, hacer una nueva pesquera. Cambiamos de playa, otra playa nueva para nosotros. Hemos venido territorio Surfcasting Sant Boi. Estamos en el Garraf. Bueno, vamos a probar. Surfcasting Sant Boi no le ha ido mal. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. Bueno, como siempre, con mi compañero socio, Surfcasting Sant Boi, que acaba de llegar ahora. Nosotros ya tenemos las cañas lanzadas, hemos llegado aquí sobre las 4, mentira, sobre las 5 menos 20. Y bueno, como siempre, os enseñaremos ahora el cebo cuando empiece a hacerse de día. Y bueno, las cañas ya están tiradas y a ver si hay suerte, ¿vale? Todo lo que podamos sacar, os lo enseñamos. La gente, suerte. Ya, vale. Bueno, voy a tirar la caña que se ha destensado un poquito. No creo que sea gran cosa, pero bueno. Vamos a probar a ver si hay algo, ¿vale? ¿Tiene mordido o qué? Sí, sí que le han tocado, sí. ¿Sí? Venga, va. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Víctor, que le acaba de pegar una buena picada a la caña. Vamos a ver si repite. Así tenemos suerte. Mira cómo se está bueno, no me sale la palabra. Se está viniendo atrás. Descansando. Sí, descansando. No me salía. Sí, ahí tienes algo, A ver si repite. Nada, llevaremos, no sé si llegaremos a 20 minutos y podemos tener un poquito de suerte y tener la primera picada. Se ha estresado un poco, ¿verdad? Se ha estresado, pero la picada la has visto, ¿eh? Sí, picada ha habido una buena picada. ¿En esa que le tienes puesto? Esa galera. Mira cómo la están tocando. Yo creo que eso ya lo tienes que tener ahí, porque la galera no tiene mucha historia más. Eso ahí al bocado y venga, va, prueba. La primera caña, como lo veis, ha destensado. ¿Qué dices, Víctor?
Y acabo de ver otra. Acabo de ver otra picada en la otra caña, ¿Pero no notas nada o qué? Yo tengo ahí una casi palo, que me había parecido ver antes una picada y está casi palo. Hoy el agua está un poquito movidita. No está plato, eso es bueno. Lo único interesante sería que no saliera enredada la gaveta, pero tiene buena pinta. ¿Eh? ¿Qué dices? No te escucho. ¿Algo trae? Bueno, pues venga, así empezamos bien la mañana. Bueno, salguito, ¿no? No, una mabra. Sí, un sargo, coño, una mabra, digo un sargo. Bueno, chulo, pues nada, hemos empezado bien la mañana. Hemos empezado el día bien. Mira cómo me queda todo. Buah. Bueno, venga. ¿A quién se la vamos a dedicar? Viene un poco enredado, ¿no? Esto viene... ¿A quién se la dedicamos, señor Victorino? Hola. Esta se la vamos a dedicar... a la gente del canal, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, esperamos sacar algo más grande, ¿eh? Hoy. Claro, a eso estamos aquí, ¿eh? A ver si tocamos una buena pepona. Pero bueno, no empieza mal el día. Venga. Vale, vamos a seguir, va. Vale, chulo, venga. Bueno, gente, pues nada, ya está empezando a amanecer. Hoy podéis ver aquí cómo está la playita, cómo está el agua. Está un poco movidita, la verdad que están saliendo las gametas un poco trenzadas. Le vamos a tener que subir el espesor. Yo estoy usando un 33 y le voy a meter ya mismo un 40. Ahora
La voy a revisar otra vez y como salgan, liadas las cambiaré. Me subiremos al expreso. Aquí tenemos a Surfcasting Sant Boi. Mira esto, como podéis ver. Qué guapo, qué casa más guapa. Ahora son casas de pescadores. Están guapísimas. Y luego aquí tenemos a mi socio. ¿Cómo te ha salido la gameta? Liada. Te ha salido liada. Y nada, pues aquí tenemos el cebo. Tenemos un yubarrero y vamos a probar con el yubarrero, que se lo voy a meter ya mismo. Yubarrero muy guapo, grande. La galera, ya hemos gastado unas cuantas. Están ahí haciéndose las muertas, pero están bien. Y luego tenemos aquí dos buenas citas de palangre, más una que ya tenemos abierta. Todo esto de la dorada de Vila de Cans, de Cristian y David. Dos buenos chavales. Tienen una buena tienda, tienen de todo. Y luego aquí nuestro compañero Roberto Surfcasting, que ahora mismo va a abrir una web esta semana, si no me equivoco, que va a tener puentes de trenzado, va a tener, bueno, como veis, aquí hay unos anzuelos, los SARS, que tienen muy buena pinta. Tiene muy buena pinta estos anzuelos, no tiene de edades de estos. Bueno, tiene bastante variedad, ¿vale? Ya esto me parece que esta semana va a abrir la web, ya os diré cuál es. Y nada, ya entraréis y lo miráis. Hola, gente, aquí tengo yo. ¿Qué pasa, socio? Yeah, ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Ahora que estamos, machacando en la playa. A ver si sacamos algo, ¿no? ¿O qué? Bueno, acaba de amanecer ahora y yo creo que, a partir de ahora algo tocaremos. Sí, ¿no? Ahora es la hora clave. Ahora es la hora buena. O sea, hay que sacar las cañas, meter cebo nuevo y para adentro, a ver qué pasa. Ahora es la hora clave. ¿Cómo saca la cameta? Dime. ¿Cómo saca la cameta? Una la saca olía, pero la llevo, bueno, ya sabéis que yo, las cametas son súper largas, son de dos brazadas enteras, uh-huh. Más o menos unos 3 metros. Una me ha salido perfecta y la otra me ha salido un poco enredada, pero no muy enredada. Uh-huh. La ha podido desenredar bien y la ha podido reutilizar. Pero el mar cuando hemos llegado estaba fuerte, ¿eh? ¿Qué espesor estás usando de gaveta? ¿Dime? ¿Espesor? Estoy usando un 0,35 de florines. Vale. Un 0,35 de florines. Ahora yo me pensaba que el mar iba a estar más fuerte, bastante más fuerte de lo que estoy viendo ahora. Ahora que ha amanecido y lo veo. Y seguramente bajaré la medida, un poquitín más corta, bajaré la medida y meteré fluorocarbono. Vale. ¿Vale? Más invisible. Bueno, oye, vamos a intentarlo todo. Estaremos aquí hasta las 12 de la una y lo vamos a probar. Si vale. Pescamos bien y si no, pues seguiremos. Hay que machacar, Seguiremos machacando. Es lo que hay, tío. Oye, me parece que en vez de bajarla la voy a subir, ¿sabes? Porque yo cuando he sacado estas dos, las dos liadas, y este dice que ahora también la ha sacado liada. Sí, pero con los topes de silicona. Sí, con los topes de silicona. Sí. Y mira que estoy jugando un poco con ellos y no hay manera. Quita los topes, mete un fe a lo que tal. Ya, prueba con un fe, ya. A ver sí. Si con el un fe entra a los enredos, a ver qué tal. Bueno, ahora iremos probando a ver qué hacemos. No, gente, un saludito a todos los suscriptores de Surfcasting Pallico. Surfcasting Sant Boi, claro que sí. Surfcasting Sant Boi, Surfcasting Pallico a tope. Venga, vamos. Chavales. Bueno, pues nada, aquí veis, la verdad que preferimos que esté así, ¿no? Porque llevamos unas semanitas que estaba un poco parada, que nos la encontrábamos el agua que estaba a plato, pero bueno, también hay que luchar contra el mar de fondo. Venga, gente, os dejo. Bueno, gente, ya. Aquí estamos, que son las 9 de la mañana. Y de momento nada, nada más que el sarguito que ha sacado aquí el compañero y no ha habido nada más. Aquí estamos liados con el bocadillo, que hoy no hay sartenazo, ni barbacoa, ni nada. Hoy hemos ido a los prácticos. Aquí tenemos a Surfcasting Sant Boi con su bocadillito. Yo no vengo más. No, no. No vengo más, con esta gente no pesco. Madre mía. Me llevan a los sitios donde no hay pescado. Sí, claro, porque te lo has llevado ya todo.
Me cago en la verdad que, tío. De la verdad es que puedo encontrar un día malo, ¿eh? Sí, tío. De aquí es Sofio, Sofio. ¿Qué pasa, tío? Cogiendo fuerza, tío. Tú vas a tocar escama, ¿eh? Nosotros aún no, ¿eh? Demasiado pronto, ¿no? Demasiado pronto. Es casi a los 20 minutos, ¿no? Está pescando. Mira, a ver. De lanzar. Y no, esto se ha calmado un poquito, pero... pero no hay manera. Esta mañana estaba la más fea. No quieren picar, sí, esta mañana cuando me llegaba estaba picada. Tiene una tengotita de... tita de palangre y en la otra le he puesto yubarrero. También es verdad que están saliendo los anzuelos enredados. Ahora estas dos últimas veces que he mirado, ¿no? Pero... pero bueno, vamos a estar aquí intentándolo. A ver si pillamos algo. Y esto de aquí, que nos han visto con el bocadillo en la mano y... como que quieren un poquito. He visto que a ver, se tiran de cabeza. Bueno, pues nada, gente, seguimos. Venga. Bueno, gente, pues nada, estamos aquí sentados en la silla hablando. Ha aparecido Juan y Dani, nos han conocido, nos han dicho que nos siguen. Nada, los tenemos, están un poco más para abajo, están haciendo una pesquera, han llegado. Nada, me parece que ha sido 10 minutos y de aquí diciendo, mira, sacando ahí la manada, ¿no? Habéis sacado. Una hora han sacado los kilos. Bueno, por lo menos. ¿Cómo? Medio kilito, bueno, bueno, medio kilito, sería bien. Nada, ¿qué? ¿Cómo veis el canal? ¿Veis bien? Sí, ¿no? Está entretenido. Está entretenido. Y nada, bueno, como te ha dicho mi compañero, estamos en playa, por ejemplo, hoy estamos en la de Garraf, nosotros decimos siempre dónde vamos, lo que utilizamos, o que no escondemos nada, ¿vale? Y nada, nos ha hecho mucha ilusión de que nos vengáis a ver. Y, bueno, la verdad que sí, porque son los primeros, ¿eh? No, sí, la verdad que sí. Mucha gente que dice, oye, aquí nos vemos por la playa y tal, pero... Es complicado. Vale, pues, no, muchas gracias y a ver si continuamos más veces, ¿vale? Sí. Bueno, gente, un saludo. Pues nada, aquí seguimos con el gafe Surfcasting Sant Boi. ¡Qué madre mía! En dos días se ha llevado todos los peces y no ha dejado nada. Nada, chicos. Hoy, lamentablemente, ¿estás grabando o me estás haciendo la vida? No, no, te estoy grabando. O sea, ten con cuidado. Lamentablemente, no... hoy no. Hoy no es el día. Mira, esto va como va. Hay días que llegamos y tenemos suerte y sacamos pescado. Y hoy, pues no. Esto huele a bolo. Hemos sacado un sargo. Y poco más. Ha sacado aquí el Víctor. Y se acabó lo que se daba, no hay más. Un compañero nuestro ahí al lado, un suscriptor nuestro, ha sacado una dorada, ¿no? ¿Ha dicho? Una dorada. Una dorada. 500, 700 gramos. Y nada más. Y es que no hay nada más. Bueno, seguiremos intentándolo. Eso está más claro que el agua. La semana que viene seguiremos. Está claro. Aquí vamos a seguir machacando. Viene a la playa a machacar y a seguir. Una cosa te voy a decir. Dime. Si fuéramos los únicos que no estamos sacando peces, diría, aquí hay un problema. Pero es que somos más gente, o sea, que no estamos tocando escamas. La verdad es que ahora que está costando. Estamos en una época jodida, en una época muy mala, porque los meses desde la Navidad hasta el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, es muy difícil sacar pescado. Es complicado. La verdad que luego ves fotos por ahí, tío, y la gente ahí colgando pepones, tío, pero... yo no sé cómo se lo montan, pero bueno, ya te digo. Supongo yo que será, depende de la zona donde pesquen y... no sé. Pero ahora mismo aquí está súper complicado sacar un pescado. Sí que es verdad que para finales de abril, principios de marzo, o sea, finales de marzo, principios de abril... ya empiezan a asomar. Las cosas se reactiva y empiezan a salir las tonadas grandes, pero ahora de momento bueno, no vamos a tener que aguantar con lo que pique, con lo que entre. Si tenemos suerte, vamos un fin de semana y sacamos algo, bien, si no, lo tenemos que tomar como cosa normal. Sí, la verdad que sí. Está jodida. Pero
Pero bueno, seguiremos machacando. Vamos a seguir machacando ahí. Machacando, chavales. Toda la semana, a tope. Oye, tú no te hagas loco porque tú también eres culpable de esto. Ahora si te piensas, porque has sacado el salguito este, te vas a librar. A ver. Yo compro la, la tesis de mi amigo Guerrero, pero no viene más. ¿Cómo? Nosotros no viene más. No va a venir más, ¿no? No va a venir más. ¿Él viene solo o hace pesqueras? Viene solo, no viene más. Viene solo o hace pesqueras. No, viene con nosotros, aquí no hay peces. La, esto huele mal. Exactamente. Encima hoy ha llegado tarde, hemos quedado una hora y es que, llega tarde. Sí, sí, es que vaya tela. Venimos a su casa y... no sé. Lo que ha hecho, ¿vale? Bueno, bueno, pues nada. A lo largo de la semana volverá a venir y sacaré peces. No, sí, es que está claro. Está claro, sí, lo sabemos. Pues nada, son las 12 y cuarto de mediodía y. Y no estamos sacando nada. Un sargo hemos sacado, pero muy poca cosa. Bueno, gente, la verdad que el agua está para pa sacar escama, porque es que ahora no está tampoco plato, pero. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Bueno, gente, pues nada, no vamos a tardar mucho en plegar. La verdad que está costando sacar escama. Salen los nudos enredados, estamos teniendo mal de fondo. Yo estoy pescando con un 0,40 y no hay manera, no hay manera. Tenía un 0,33 puesto, salían enredados, luego he puesto un 0,40, siguen saliendo enredados. O sea, alguna vez que otra te sale sin enredos, pero muy poca. Pero vamos, que aquí estamos insistiendo y no hay manera. ¿Qué pasa, socio? Pues nada, más o menos lo que has dicho. Hemos probado todo, hemos probado varios diámetros, tú estás con 40, yo estoy con 18, 16, Herrero está con 18, con el 20 también, hemos probado tita, galera, hemos probado todo. Con el yubarro, habíamos traído hasta el yubarro. Está muy bien, fue un día espectacular. Sí, la verdad que sí. Pero nos falta lo que nos falta. Falta las camas. Sí. Que no quiere entrar. Así que bueno, era un riesgo que venir de mañana, ya sabíamos lo que... La verdad yo siempre lo digo, que por la mañana no sé por qué, cuesta más. Pero bueno, no se podía venir por la noche. Viernes por la noche no se pudo. Ayer hubo carnaval. Había que estar con las mujeres y los niños en el carnaval. Y tocaba hoy o por la mañana o ya no se podía. Se ha probado, estamos aquí insistiendo, pero ya os digo, estamos teniendo muchos enredos, alguna vez que otra sale sin enredos, pero igualmente no... Poca cosa. No hay poca cosa, no hay movimiento. El hombre al poco ha llegado, no había sido los 20 minutos, media hora, ¿no? No habrían llegado ni las 5 de la mañana. Sí, 20 minutos, media hora, ha sacado el salgo que ha sacado y a partir de ahí es que ni una sola picada. Revisamos más a menudo, porque como sabemos que están saliendo enredadas, la cameta, pero bueno, a ver, cuando no quiere, no quiere, no se le va a hacer nada. Vale, gente, vamos a seguir, no nos queda mucho rato ya, pero vamos a seguir el poco rato que queda, tenemos la suerte y repite pues, el final, ¿no? Sí, como repite el final. Repite el final, nunca se sabe. ¿Vale? Venga, seguimos. Bueno, gente, pues nada, son casi las 2 ya. Llevamos aquí desde las 5 menos 20 más o menos. Aquí eso, te ha sacado un salguito y no se ha podido sacar nada más. No ha sido porque no lo hayamos intentado. La verdad que, bueno, pues galera, titas de balangre, yubarrero, yo creo que llevamos calité. Pero no ha habido manera. Las gametas también salían muy liadas. Yo estaba pescando con un 0,33. Le he puesto un 0,40. Seguía liada, de vez en cuando a lo mejor te salía alguna vez que no, pero la mayoría de veces era liada. Bueno, se ha intentado, ya lo sabéis, esto últimamente está costando bastante y a veces se toca un poquito más y a veces se toca nada. Pero bueno, ya mismo empezaron a dar la cara y ahí estaremos nosotros, ¿no, socio? Eso está claro. Estamos deseando que llegue ese buen tiempo ya. Buen tiempo de poder sacar buenas peponas y sobre todo de poder disfrutarlas con vosotros, ¿vale, gente? Nada, hoy nos hemos encontrado con unos seguidores nuestros. La verdad que nos ha hecho mucha ilusión de que nos vinieran a saludar.
Y bueno, espero que los que nos vayáis viendo por ahí, por las playas, hagáis lo mismo, ¿vale? Os acerquéis, nos saludéis y nos podamos conocer, ¿vale, gente? Y por último, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, os lo digo de corazón. Somos 477 suscriptores. Una pasada, la verdad. Una pasada. A toda esa gente que nos ve, que nos ha suscrito, que esto es gratis, suscribiros. Y nada, a seguir subiendo, ¿vale? A seguir haciendo grande la familia. Bueno, gente, muchas gracias, de verdad. Venga, nos vemos.